Una edición más de esta feria que ya es un clásico para... ¿Qué número es? Bueno, es la cuarta nuestra, digamos, en este formato del Todos Tenemos Misiones, Feria Provincial de Turismo y Gastronomía, pero ya es la séptima de lo que fue en su momento el Acá No Más Todo, que se hacía acá enfrente, acá en el cuarto tramo, y bueno, después nosotros lo trasladamos a ese espacio de la cascada. Así que bueno, es un clásico ya para el sector, siempre están... Los empresarios están también ya predispuestos y con la agenda ya marcada, digamos, para esta época del año. Lo mismo que la gente, ¿no? Bueno, los chicos terminan las clases, ya uno un fin de semana, hacemos ahora también el asueto del día viernes. Así que hay un combo interesante, ¿no es cierto?, para que la gente pueda salir, disfrutar, si el tiempo nos acompaña, que seguramente va a ser así, viernes, sábado y domingo, en lo que se conoce como la cascada. Una feria de grandes dimensiones, un poco la idea es mostrar en ese espacio una vidriera, ¿no es cierto?, de lo que es el turismo en Misiones. Todo lo que tenemos más allá de cataratas, digamos. Por supuesto, más de 25 muchísimo. Municipios turísticos, un dato que fue creciendo, ¿no? En la primera feria nuestra teníamos 12 municipios que eran los que participaban: Iguazú, San Ignacio, Santa Ana, Banda, Posadas y Apóstoles, Concepción, y Capiobí, Alem y un par más, digamos. Hoy tenemos 25. La gente de Cerro Corá, por ejemplo, va a participar. La gente de Tres Capones va también a tener su stand. Entonces, bueno, habla, ¿no?, de la diversificación que fuimos haciendo en este tiempo de la oferta turística, ¿no? Fuimos visibilizando y destinos. Y también las ganas de los municipios de ir sumándose, mostrando lo que tiene cada uno, que es muchísimo. Por supuesto, fuimos visibilizando, ¿no es cierto?, nuevas oportunidades, desde la gastronomía, desde lo cultural, eventos que eran por ahí muy autóctonos, muy del pueblo, ¿no?, se transformaron en eventos turísticos, la fiesta ahí en Fachinal, la fiesta del Cordero, la fiesta del Lechón, la fiesta de la Mandioca en Gobernador Roca y otras más, digo así. Y salgo del contexto de lo que son los municipios ya con el turismo desarrollado, ¿no?, que tienen oferta hotelera, gastronómica, ¿sí?, Posada, Iguazú, El Soberbio. Salgo de eso y encontramos ahí una gran variedad de oferta turística, ¿no?, que la fuimos también, si se quiere, cultivando juntos en el Consejo Provincial de Turismo a lo largo de estos años, que bueno, fuimos dando visibilidad, le fuimos dando presencia, armando la agenda también, ¿no?, que se enciman, ¿no?, a veces, muchas veces todavía los festivales, los eventos, sí, las carreras. Pero bueno, una feria, la verdad que encima, muy las fiestas provinciales nuestras también se fueron como, casi no queda ningún municipio que no tenga su fiesta, ¿no? No, estamos trabajando ahora con Mojón en lo que es la fiesta del azúcar negro, así que bueno, y también buscando, digamos, otras alternativas, pero sí, bueno, vemos en este tiempo también creció la fiesta de las frutas tropicales, que no existía, la fiesta de la naná, que también la recuperamos. Así que, bueno, es interesante desde lo cultural, desde la identidad y por supuesto que desde el turismo, ¿no? Porque genera un polo de atracción importante, la gente va, disfruta. Sí, más allá de enterarse de la oferta, de la gastronomía, que digamos con nuestros productos se pueden hacer muchísimas cosas, también este año la novedad en lo deportivo, ¿qué van a implementar ahí? Bueno, la verdad que se alinean los planetas, ¿no? Yo ayer lo escuchaba al nuevo presidente, Alberto Fernández, hablar de las nuevas secretarías, los nuevos ministerios, y decía, ¿no?, que va a conjugar turismo y deporte, bueno, tienen que ir juntos, decía en una entrevista, ¿no? Y nosotros eso ya lo entendimos hace muchos años acá en Misiones. Junto con Rafa venimos trabajando junto en muchos eventos. Yabotí es una muestra, digamos, si se quiere, de mayor visibilidad, ¿no? Sí. Más de 1.200 competidores de Argentina, de Brasil, de Paraguay, gente que viene de Francia, de Alemania. Es un evento deportivo, es un evento turístico, con una gran repercusión. El Wayboard, que lo presentamos hace poco en el Club del Río. Y eventos que son ya exitosos. Ni hablar del TC, ni hablar del Turismo Nacional, y bueno, y otros claro, otros eventos que ya están instalados. Pero el rally misionero, que es ahí también la sinergia que hacemos con Nacho, ¿no?, con el Lampinar, Nacho Allende, tiene entre 8 y 9 fechas tienen Misiones. En épocas generalmente donde es de temporada baja, y la verdad que nos llenan todos los hoteles, en Aristóbulo, en Alem, en Concepción de la Sierra, en Apóstoles, llena hoteles, el rally llena los hoteles, no solamente del lugar, sino que de los municipios cercanos, ¿no?
Entonces, bueno, ¿cómo no trabajar juntos con ellos? Y bueno, el día viernes vamos a hacer la entrega de premios, digamos, del Rally Misionero en el marco de la Feria de Turismo. Así que bueno, eso también va a ser parte de la oferta el día viernes. El sábado, números musicales, artísticos, también una plaza de juegos para niños, con turismo aventura. Toda la familia. Con una ludoteca, la gente del Centro de Conocimiento que también va a estar presente. La policía de Misiones con la dirección de tránsito y turismo, también dando información. La gastronomía, 12 food truck, 4 carpas de cerveza artesanal. Bueno, toda esa área va a estar cubierta de mucha actividad. Y el día domingo, lo que es un desfile de lo que es la ruta del diseño misionero, que se concluyó el día 11 del 11 en Cataratas Day, sí. Pero que tiene su última pasada, digamos, en Misiones, en la ciudad de Posadas, por lo menos, en lo que va a ser más de 10 diseñadores misioneros que van a estar mostrando todo su trabajo, toda su indumentaria en diseños misioneros que están basados en atractivos turísticos, ¿no? Ya sean, o sea, que va a haber de todo y para todos los gustos, para todas las edades, imperdible. Face todo. ¿Y a partir de qué hora empieza cada día? 19:30, 19:30 hasta las 23:30, 0 hora aproximadamente entre viernes y sábado. Y el domingo sí vamos a tener un poquito más temprano, cerca de las 22 horas. Porque bueno, también tengo una logística, ¿no es cierto?, de desarmar la feria y bueno, la gente, los municipios que tienen que volver. Así que bueno, estamos con muchas expectativas. El turismo ha ido creciendo. Este fin de semana vamos a estar, entre viernes y sábado, vamos a estar llegando el turista a 1,5 millones en Puerto Iguazú. Ahora ya los primeros días, ahora, porque decían 5 o 6 de diciembre. No, ahora viernes y sábado vamos a estar en 1,5 millones. Ya estamos en 1,487,000, así que sí, cerró ayer el número. Y venimos con un promedio de 3.800, 4.500 turistas. ¿El año pasado por día? ¿Cuándo habían llegado estas cifras? Nosotros el año pasado cerramos el año en 1.518.000 o 20.000, creo que fue el número. Y este año pretendemos, para el 5 o 6 de diciembre, sí, pretendemos de que ese número ya supere. Así que vamos a tener ahí una especie de 25 días más de crecimiento, digamos. Y es lo que nos está dando siempre, anualmente, un promedio de 7%, 8% anual. Lo que es un número, podría haber sido más, seguramente, pero esto es un número responsable, ¿no? Un número de un crecimiento responsable, de un destino que crece, que también sufre un impacto. El plan de manejo, son todas cosas del área de servicio que no colapsen. Siempre buscamos tener un equilibrio, digamos, entre la. Que pueda brindar un buen servicio. Y fundamentalmente, María, el dato que también destaco, digamos, es el dato de niveles de pernocte, ¿no? No solamente que la gente llega, sino que se queda más tiempo. Lentamente, pero va recorriendo otros lugares también y quedándose. Exacto. De 3,8. De que era el 2015 o 2016, subimos a 5,3. Así que ahí subimos también dos puntitos, digamos, que de alguna manera nos marcan, digamos, esto de ampliar la oferta, sí, de traccionar con la gastronomía, de los eventos, de las fiestas populares, del desfile, del deporte, bueno, de la todo el turismo y en Misiones tenemos la gran posibilidad de que eso lo podemos mostrar todo el año y también en los 76 municipios.